Estése quieta. ¿Cuánto trae el niño? Pero estése quieta, Cristiana. Ustedes miren para mí. Soy de la casa. Venga, espérense. Espera que falta la jefa. Ya no les hago más. Esperen que estén todos. Está Reyes ahí sola. Esta es la prueba, esta es la prueba, Lorena. Esta es la prueba. Vamos, a tomar. Vale, ¿eh? Vamos.
programa se llama Gran Canaria, ¿eh? Yo decía... Señoras, muy buenas tardes, caballeros, tarde buena. Señoras, muy buenas tardes, caballeros, tarde buenas. Desde Surco se le ofrendan los saludos más amables. Hoy queremos regalarles de la tierra nuestro aliento, pues folclore es alimento de este grupo reunidos. Sean todos bienvenidos y disfruten del momento. Y hechos los preliminares, cumplimos el protocolo. Y hechos los preliminares, cumplimos el protocolo de honrar así de este modo a tan dignos visitantes. El alcalde y concejales de esta ciudad tan hermosa, se llena amistad orgullosa, ese es nuestro deseo. Suba don Julio Mateo, suba don Teodoro Sosa. Molinos de harina y gofio y una iglesia parroquial. Molinos de harina y gofio y una iglesia parroquial. Patrimonio natural de la villa y sus elogios. Pues de Firgas es muy propio enamorarse de ti, barranco de fuentes mil, y tu pareja de doramas, o te quiere o no te ama, ven al baile Miguel Gil. La soberbia arquitectura puso marca a tu paisaje. La soberbia arquitectura puso marca a tu paisaje. El volcán lanzó un mensaje y tú te sumió en la amargura.
generaciones futuras levantaron tu mirada y aliadas con la nada juntas alzaron el grito, pisa fuerte Garachico y el folclore de Vengara. Comencemos sin demora este viaje por la historia. Comencemos sin demora este viaje por la historia, reviviendo la memoria del legado que hoy aflora. Ahora no se priven de cantar, compartiendo el recital de estos grupos hermanados, junto con Surco y Arado, disfruten del festival. Cambio y abriéndole pues las puertas como los buenos anfitriones que somos a los grupos que hoy vamos a compartir este festival, que son la agrupación folclórica Vengara del municipio de Garachico, el grupo de baile Miguel Gil, que le acompaña al grupo de toque Jardín de Corvo, y en este caso pues como anfitriones también la agrupación folclórica Surco y Arado. Bueno, pues presentes importantes, todo el que ha participado alguna vez en una agrupación folclórica sabe que es entretenido mirar todo ese tipo de detalles que se van atesorando y van poblando y decorando las paredes de esos locales de ensayo y que van siendo en cierta manera pues la huella de la historia y el recorrer de un grupo que cuando van pasando los años en esas paredes a veces casi no cabe un recuerdo más, pero son momentos importantes, sobre todo el intercambio. Pues sin más, empieza el festival con el primer tema, que no puede ser más campesino, aunque nos vayamos a la vecina hermana de la isla de Lanzarote, empezamos con un tema llamado La Zaranda.
busque con paz, porque a esa niña le gusta la calle. Déjenlo solo, solo bailar, porque a ese niño le gusta el cantar. Y salga usted, y salga usted, y salga usted, que la quiero ver pintar y bailar por el aire. Ese es el ¡hey! Solo un tonto de fray. Sola bailando, porque a esa niña le gusta el fandango. Y salga usted, y salga usted, y salga usted, que la quiero ver brincar y bailar por el aire. Ese es el ¡hey! Solo un tonto de fray. El solo un tonto, tonto de fray. Lo manda el rey que lo baile. Y salga usted, y salga usted, y salga usted, que
nada ha cambiado. Por ahí viene una baranda cantando barranco abajo. Sácalos a yo, muchacha, ya llegó el agua al cascajo.
noche, Surco y Arado. Buenas noches. No se vaya. Me ha gustado escucharlo, como todos los años, además. Vamos a ver si me sale, porque no tardo nada, ¿vale? No tardo nada. Pero necesito que me ayuden a hacer realidad un deseo. Son las palabras de agradecimiento de la presidenta de Surco y Arado, de Lorena Molina, que de todas mentes me ha dicho: Lidia, necesito que esta noche seas mi voz. Y tal y como me lo contó, a mí me emocionó. Entonces, pues me cuesta decirlo. Pero hoy, y para los componentes de la agrupación musical, gracias por el granito de arena. Juntos hacemos una gran montaña. Y sin la aportación de cada uno, no sería posible un acto de este tipo. Para nuestro director de baile, Javier, que aunque ha llegado hace poquito, se ha involucrado muchísimo, dedicando tiempo y esfuerzo para preparar la actuación de hoy, siendo uno más del grupo. Y un agradecimiento especial, no solo de parte de la presidenta, sino de Surco y Arado, para nuestro director musical, Víctor Batista, por su dedicación y disponibilidad, porque sabemos que por estar hoy aquí con nosotros, se va a pegar un tute de avión para llegar y cumplir con nuestros amigos los gofiones, que ya se encuentran en tierras gallegas. Muchísimas gracias a todos. Lorena, lo hice. Va por ti. Y ahora ya se pueden ir. Justo es reconocer, como dijo Geray Rodríguez en una entrevista que le realizamos para el programa de radio El Traspatio, siempre que un niño suba a un escenario es noticia, y yo añado, hoy más, cuando se juntan distintas generaciones. Por eso, vaya por delante nuestro aplauso más jubiloso a las aulas de folclore de la Agrupación Cultural y Folclórica Surco y Arado, al Aula de Folclore de la Asociación Folclórica Labrante y al Aula de Folclore de los Hayaos Roniaos, por su valiosa participación en este evento folclórico. ¿Y yo qué voy a decirle? Uno que es de pueblo y ejerce, se levanta la brisa de la emoción cuando contempla momentos de pura tradición como es el vivido hace unos instantes en este mismito escenario, la de Granada. Estampa de una época ida en que el pueblo llano ponía en práctica un código no escrito de ayuda mutua para echar un techo, para deshojar, trasquilar, moler, tostar. Y también para la gente nueva era el momento de emociar, de estrechar o establecer nuevas relaciones. Momentos que muchos de los que estamos aquí y que hoy peinamos canas, pues recordamos con cierta nostalgia. Por eso, desempolvar esta vieja costumbre, todavía presente en algunas zonas, es como un homenaje a nuestros mayores que por medio de esa ayuda del hoy por ti y mañana por mí, superaron épocas de penuria. Porque siempre, siempre, siempre me inquietó pensar con qué frecuencia las cosas importantes, los modos y maneras de vida de nuestros padres y abuelos se van quedando sistemáticamente al margen del camino. Son los recuerdos de unos tiempos, Alfredo, que solo tienen vida en el recuerdo, en los archivos. Modos de vida que o bien cayeron heridas de muerte en el siglo pasado o sepultadas bajo la piqueta del progreso. Porque hoy, querida Lidia, somos esclavos del reloj, de la velocidad, y no vivimos con las prisas. Las prisas parece que nos viven, pero afortunadamente aquí se atempera el tiempo, permitiéndonos disfrutar del grupo anfitrión Surcos y Arados, que en cada actuación nos ofrece mucho más de lo que normalmente exigimos. Pero vamos a dejarnos de nostalgia, porque ahora estamos viviendo y disfrutando de las fiestas principales de Santiago. Y Galdar, como ya hemos visto, huele a fiesta y tradición. Vienen acompañados el
Eso te toca a ti. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, era a mí, que la agrupación folclórica de baile Miguel Gil se ha ido acomodando a los tiempos. Nació allá en el año 2000 en la Villa de Firga. En sus inicios se llamó Agrupación Folclórica Villa de Firga y a partir del año 2004 adoptan el actual nombre en honor de don Miguel Gil Navarro, primer director de baile y también impulsor del proyecto de creación de una escuela de folclore que despertara el interés, la ilusión y el disfrute de aprender a interpretar baile folclórico de las islas. A partir del año 2006 pasa a tomar la dirección del grupo Jorge Guzmán Villegas, profesor de etnografía y baile folclórico, así como investigador de vestimenta e indumentaria tradicional de nuestras islas. Con una dilatada experiencia profesional, sus conocimientos los ha impartido en numerosas agrupaciones isleñas, programas emblemáticos como Taifa y Candil, Tenderete o La Bodega de Julián. Ha quedado recogido su valioso trabajo. Ahora, pues claro, tendremos ocasión de disfrutar del rigor de forma y tejido de la vestimenta, así como unas coreografías calificadas por los entendidos como puras y antiguas, donde no tienen cabida ni la improvisación ni la invención. Vienen acompañados de la agrupación folclórica Jardín de Corvo, fundada en 1993. Es una agrupación que comenzó su andadura como escuela de aprendizaje con un total de 45 alumnos, que posteriormente fueron adquiriendo una formación más sólida. En fusión escénica de la agrupación folclórica Jardín de Corvo y el cuerpo de baile de Miguel Gil.
resistir. Porque dejó en mi regazo la humildad de mi existir. Mi niña a vender castañas. Mañana yo vendo, esta es mi fortuna, pero para ti, niño, no traigo ninguna. Penita yo tengo, qué mala fortuna. Mi novia querida, caramba, no me da ninguna. Escribano, apúntelo usted a esa muchachita, caramba, yo no he de querer. Si te ha molestado, toma calabaza para que no digas, niño, que está en tu casa. Dile a tu madre que te empaquete, el galán que canta caramba ya no quiere verte. Dile a tu madre que te empaquete, el galán que canta caramba ya no quiere verte.
sobre su casa y la fuente. Viene Candelaria hablando que se acerca el mes de agosto y los gastos aumentando, que tienen que estrenar galas, vino Mariana y Aurora, todas con el santo encima y las pobres aún sin ropa. Al santo Bartolomé rogamos por nuestra vida, entrega la cinturera, matando balas saliva. Al llegar a Punta Mare, agua, sombrita y sandía, y a gozar de misa y feria, que mañana es otro día. Controlando a las chiquillas, se va pasando el camino, que los árboles de agosto los tienen esperecidos. Romeros a fontanales, todos los años del mundo, van Tomás y Candelaria, con hijas, novios y el burro. Al santo Bartolomé nuestra vida, que llega ya sin tuviera, andando barra tu arriba, al llegar a Punta Mare, agua, sombrita y sandía, y a gozar de misa y feria, que mañana es otro día, y a gozar de misa y feria, que mañana es otro día. Entre los dos pues tenemos un programa folclórico en una revista que se llama Etnografía y Folclore.org. Exacto. Y ahora pues vamos con lo que vamos. Reza, muchísimas gracias. Reza en la heráldica de Garachico la leyenda: Garachico, glorioso en la adversidad. Porque los garachicenses son originales en sus fiestas, costumbres y tradiciones. Es un pueblo repetidamente castigado por epidemias de peste, incendios, diluvio, erupción volcánica, maremoto, pero una y otra vez, repetidamente, los propios del lugar con valentía se han erguido orgullosos, desafiantes para sobreponerse ante las tragedias. La Asociación Cultural Bengara se crea en marzo de 1997 y toma su nombre de dos vocablos guanches que significan nacidos de la piedra, en clara alusión al resurgir de Garachico después de haber sufrido la erupción volcánica en la noche del 5 de mayo de 1706. Albertino, Albertino, y se tira la gente por el camino, por el camino, por el camino. Que eso es mentira, niña, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira. Que verdino que ladra nunca se tira, nunca se tira, nunca se tira. Señores bailadores, anden más vivos, anden más vivos, anden más vivos. Porque me recogieron cuando los miro, cuando los miro, cuando los miro. Señores bailadores, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Porque ya tan anillos se han terminado, se han terminado, se han terminado. Llévame a misa, llévame un gala,
será. Este amor que va perdido, caminando por la vida, caminando. Caminando por la vida, ha encontrado en ti el camino que le lleva y que le guía. Ha encontrado en ti el camino que le lleva y que le guía. Amor que va perdido, caminando por la vida. Por los cuatro vientos pregoné este amor, y a pesar de todo nunca te llegó. La razón que tú me diste siento, lo que siento, para sentir lo que siento, nunca lo fue para mí. Me lo diste sin quererlo. Se anima.
no te metas conmigo que yo también soy capaz de decirte cuatro cosas y no vas a cantar más. Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz de decirte cuatro cosas y no vas a cantar más. A mucho me atreví yo desde que empecé a sabré hablar y tú qué es lo que haces, que dices hablar con J y fijarte que con H. Yo poco sabré hablar y tú qué es lo que haces, que dices hablar con J y fijarte. Con vino blanco, que abren el apetito, hasta cantando. Se va a la playa o se va al monte, o se va al monte, o se va al monte, al mogro de gomero de queso viejo. Un vaso de guarapo y como nuevo, y como nuevo. Una caballa, que nos falte en la mesa un buen puchero. Con el gofio escaldado en un caldero. En un caldero, ay, no se me olvide, pero
madura. Las hacen en la palma de confitura, de confitura, de confituras, y luego por la tarde un pisco ron. Que alegra la carita y el corazón, y el corazón. Que ha querido compartir con nosotros, a Surco y Arado por habernos invitado, y también a todos aquellos que hayan colaborado, no me quiero olvidar de ninguno, para celebrar en este escenario uno de los actos más bonitos que tienen estas fiestas mayores de Santiago. Nosotros, para terminar, queremos hacer unas isas también de estas de San Borondón, que van a empezar en La Gomera, pasarán por La Palma y acabarán al otro lado, en la Isla Hermana. No se olviden que somos la Isla Hermana y no la isla de enfrente. Para todos ustedes, Isa, muchas gracias. Y...
montañas tostadas al rigor de la nieve y el frío, con zapatos y medias caladas. Soy la reina para mi marido, soy la reina para mi marido, al rigor de la nieve y el frío. Media luna con tu rayo. La cabeza eres un ramo de flores, de los pies a la cabeza eres un ramo de flores. Bendita sea la madre. ¡Fuego! ¡Pasa claro! Que por ti pasó dolores. Que por ti paso dolores.
reciban el público. Que ya se sabe eso de que es bien nacido ser agradecido. A la siguiente persona. Sergio García, por la ayuda prestada para la decoración y ambientación. A las casas comerciales que han colaborado. A la Federación de Amigos con Folclor. Muy buenas noches. Se llevó